En esa lista que vamos o que tengo que decir supuestamente vamos, porque en este momento no sabemos qué lista se registró. Yo no sé si soy candidato, no sé si Laura es la número 3, no sé si Jorge al final va, no sé quién ocupará si no va Jorge su puesto, no sabemos absolutamente nada. Esto lo único que demuestra es la sinrazón de una dirección que perdió el norte hace mucho tiempo, que no respeta a sus propios compañeros y compañeras, y es sencillamente muy lamentable y muy triste. Lo que estábamos diciendo esta mañana es que nosotros las decisiones las tomamos de manera colectiva. Cuando sepamos el orden de la lista, que seguramente nos enteraremos desafortunadamente antes que por vosotros que por nadie, pues tomaremos las decisiones que sean oportunas y os las comunicaremos. Mientras no sepamos el orden de la lista, y lo fundamental, no sabemos si la compañera Covadonga Tomé, que es la número 1, se ha respetado o no se ha respetado. Hoy todavía por la mañana lo decíamos, tenía un expediente de propuesta de sanción cuyo email lo recibió Ione Belarra, ha apelado y además directamente ante los medios de comunicación de toda España que se ponga a hacer campaña, que ella la apoya y que desea los mejores resultados en Asturias, pero hoy por la mañana y hoy por la tarde no tenía ese email donde decía que ya no tenía ya ningún proceso de expediente en marcha. Con lo cual, la primera duda es saber si la compañera Covadonga Tomé, médico que está en estos momentos además de guardia, por eso no está aquí, es la número 1, y saber si el resto de candidatos elegidos por el 60% de la militancia han respetado ese orden. Sí, está sencillo, tan sencillo como que a esta hora lo que estamos comentando, ¿no? Sigue la dirección con este tipo de hechos tan lamentables, tan no son de recibo, en el que ya visteis vosotros, pudisteis comprobar por vosotros mismos bueno, qué tipo de actitud tienen. Era tan sencillo como pararse, hablar con nosotros, que en teoría vamos en una lista y tenemos que representar a Podemos Asturias de aquí a un mes en esas elecciones autonómicas, pararse con toda la tranquilidad del mundo, ofrecernos una copia y decir cuál es esa lista que va ahí al final, porque quien no tiene nada que ocultar no puede actuar de la manera en que lo hicieron ellos. Hay una noticia de última hora de la Nueva España que dice que sí que se ha inscrito la lista, pero sin Jorge Fernández. Entonces, ¿podéis hacer una valoración? ¿Y con quién? Con Ana Taboada. Bueno,
Es muy triste que me tenga que estar enterando por lo que dijo alguien en no sé dónde, a no sé qué medio, cuando en teoría yo sería el número 2 y Laura la número 3. Es que vuelvo a repetir, es que esto no es de recibo. Esto no es el Podemos en el que Laura y yo fuimos parte del primer Consejo Ciudadano Autonómico. Va para 10 años. Este no es el Podemos que ayudamos a formar, a crecer y a conseguir una representación en Asturias. Este Podemos no puede seguir así. Queremos recuperar el Podemos por el que creímos y el Podemos en el que, como se dice en asturiano, nos enfotamos. Queremos recuperar ese Podemos y es lo que representa esa lista, con los cuatro primeros que vamos en esa lista. El que se carguen a un compañero como Jorge, que representa el compromiso en la juventud asturiana, yo creo que es intolerable, es intolerable. De todas maneras hay que tener en cuenta, falta la número uno, que es nuestra compañera Covadonga Tomé. Cuando salga de guardia mañana, si no estoy equivocada, es a las 8 de la mañana, hablaremos, tenemos una reunión y con todas las personas que nos votaron, que además hay que recordar que compañeros y compañeras siguen encerrados en la sede de Podemos y son, hablaremos con ellos y tomaremos una decisión que os haremos llegar, nos convocaremos lo antes posible mañana de forma colectiva. Cuando se nos confirme, insisto, como estábamos diciendo, por medios de comunicación de forma lamentable, cuál es el orden de la lista. Pero falta, sobre todo, la pieza fundamental, que es la compañera candidata a la presidencia de Asturias, que es Covadonga Tomé. Gracias. Gracias.